Vamos con la tercera parte y última del video de diagrama de Purbeck. Ahora solo nos queda realizar la gráfica del diagrama. Recapitulando, acá tenemos todas las ecuaciones que hemos estado recopilando durante el transcurso de este video. Tenemos el límite superior del agua y el límite inferior del agua y las ecuaciones cuando hicimos las combinaciones entre las distintas moléculas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar cada una de estas ecuaciones en el diagrama de Purbeck. Como se darán cuenta, todas las ecuaciones son ecuaciones lineales o constantes, por ende no va a ser muy difícil graficarlo. Como ustedes pueden ver en el diagrama de Purbeck, en el eje X vamos a encontrar el pH, en el eje Y vamos a encontrar el EH. Y ahora vamos a empezar a graficar. ¿Qué hacemos? Graficamos primero las ecuaciones de las moléculas y luego al final colocamos los límites del agua. Empecemos con este. ¿Qué pH tiene? pH 6. Importante hacerlo con regla porque así nos queda derecha la línea y el diagrama se puede ver con más claridad. Vamos con la segunda ecuación, esta de aquí. Esta es una función lineal, por ende me debe quedar una línea. Cuando el pH sea 0, el EH, ¿qué me queda? 0,4. Por ahí está el 4. Si ahí lo colocamos, 0,4. Y reemplazamos cualquier número, puede ser el 20, el 19, el que uno quiera. Voy a reemplazar el 20. Cuando yo tengo un pH 20, me da que mi EH es menos 1,9. Si acá está el 2, que aquí no se ve, pero ahí está el 2, el menos 2, el 1,9 va a estar un poquito antes. Y trazamos una línea que los una. Ahí está mi línea. Perfecto. Siempre arriba de la línea van a quedar los reactantes. Y abajo va a quedar el producto. O sea, así más. ¿Ven cómo va quedando? Ya tenemos dos ecuaciones. Aquí el pH es 14,3. Entonces me quedaría por aquí. Entonces lo que hacemos es trazar una línea recta porque es una función constante. Se me había olvidado hacer este de acá. Lo vamos a hacer al tiro. Con las líneas, los reactantes quedan a la izquierda y el producto queda a la derecha. Acá este que teníamos que era la ecuación de arriba, el producto queda a la derecha y los reactantes a la izquierda, acuérdense. Entonces mi reactante que es este y mi producto que es este. La otra ecuación, este. Ahí me dice que el EH es igual a menos 0,793. ¿Eso qué significa? Vamos a agrandar más para que lo puedan ver mejor. Eso significa que es una línea horizontal. Entonces el 0,7 va a estar por aquí. Listo. Y arriba de mi línea van a ir los reactantes y abajo de mi línea van a ir el producto. Acá el producto es sin. Aquí no sé por qué es más, si es sin cerito. Ahí sí, lo corregí. Ya. ¿Cuál nos queda? Nos queda esta ecuación. Ahora vamos con esa. Si el pH es 0, ¿cuál es mi H? Menos 0,4, o sea, nos quedaría por ahí, más o menos. Si es 20, me quedaría menos 1,6. Sería por aquí. Entonces colocamos una línea. Y lo mismo hacemos con esta línea. Arriba vamos a poner los reactantes, serían óxido de zinc. Y el producto sería zinc metálico. Ya, y me queda la última ecuación, pues, la que dice que pH es igual a 10,1. Estaría como por aquí. Trazamos la línea. Ya, entonces a la izquierda de mi ecuación van los reactantes y a la derecha el producto. Ahora que tenemos dibujada nuestra ecuación, lo que vamos a hacer es dejar solo la zona donde estén las mismas moléculas o átomos. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas distintas, por ende esa zona se tiene que eliminar. Acá está, el óxido de zinc no es común con ninguna, por ende también la debo eliminar. Pero en cambio aquí tengo zinc más 2 y acá arriba igual tengo zinc más 2. Por ende, esa es la región del zinc. ¿Qué hago entonces? Ustedes van a borrar esto y van a borrar esto otro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo lo voy a hacer con la aplicación de acá. Ya, entonces aquí esta va a ser nombrada la zona del zinc más 2. Listo. Ya, acá abajito vamos a tener zinc, zinc. Entonces esta va a ser la región del zinc.
Esta línea no tiene por qué estar aquí, la vamos a eliminar, porque este lado sería zinc acuoso más 2 y el otro lado óxido de zinc, y no, aquí abajo no hay ningún óxido de zinc, acá es zinc acuoso más 2, pero el otro lado dióxido de zinc, son lados contrarios, tienen que estar juntos. Entonces, para poder que me quede solo la zona del zinc metálico, elimino las líneas. Entonces, voy a subir eso. Si lo hacen en papel, obviamente ustedes la van a borrar. Yo estoy aquí usando la aplicación. Esa línea se borra. Esta es mi línea del zinc. Y esta también se borra. Esta que estaba acá, arriba era que tengo que tener en todas las líneas saber qué es lo que tengo. Arriba, si no 2 a la menos 2. Y abajo, zinc metálico. Ahí si no 2, esta va a ser la región del peróxido de zinc. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta línea, que es la que tiene zinc metálico. Y esto también se va porque yo eliminé la línea. Así vamos dejando las regiones que son de la zona nomás. Así es como se va construyendo el diagrama de Purbeck. Aquí hay muchas cosas mezcladas. Por ende tengo que dejar una sola zona. Vamos a ver cuál dejamos. Aquí arriba hay peróxido de zinc, acá peróxido de zinc, pero aquí hay zinc más 2, por ende. ¿Aquí qué vamos a eliminar? Ay, aquí, miren, encontré un error. ¿Por qué? Porque aquí al lado, los reactantes de esta ecuación, porque este es 14, es esta que está aquí, ¿ven? Aquí mi reactante es zinc o sólido. Y yo me había equivocado, es un error, lo corregimos al tiro. Ya, así no es sólido. Por ende, aquí tenemos las dos especies que son comunes. Entonces, esta es la región del zinc sólido. Entonces, lo que se debería eliminar es esto, porque no tenemos otra especie en común para dejar la región del óxido de zinc. Entonces, eliminamos esto. Recuerden que tenemos que dejar las mismas moléculas de las regiones. Se deben acotar por las mismas moléculas. Esto lo voy a bajar aquí abajito. Y ahora aquí abajito tengo que buscar dónde tengo óxido de zinc de nuevo. Este es peróxido de zinc, por tanto esta línea se tendría que eliminar, la celeste. Porque necesitamos la zona del óxido de zinc. Listo. Ahora, este es zinc más 2. Por ende, esta zona también se tiene que eliminar. Porque acuérdense que solo necesitamos la del óxido de zinc. Esta sí corresponde. Listo, listo, listo. Esta línea venía de esta ecuación. Por ende, arriba, ¿qué va? Zinc o sólido. Y ahí nos quedan nuestras regiones. Esta es del zinc más 2, esta del zinc, esta del óxido de zinc y acá la del peróxido de zinc. Para que me quede peróxido, esta línea igual debe ser eliminada. Pues recuerden que es solo la del peróxido, por ende, tienen que haber peróxido, peróxido, peróxido. Ya, y ahí recién me quedan las ecuaciones. Esta la voy, tengo que ajustar un poquito más. Ahí. Listo. Ahí están todas mis regiones. Y así se va construyendo el diagrama de Purbeck. Ven que tienen que ir eliminando zonas porque tienen que quedar regiones. Ahora que ya eliminé y me quedaron las zonas definitivas de cada molécula, coloco los límites del agua. Entonces los voy a colocar. ¿Cuál es mi primer límite? Límite superior es 1,23. Y si reemplazamos por un pH de 20, que es el último que vamos a hacer, para saber cuánto es mi pH, me da 0,04 en 20. Yo diría que es por 0 en verdad. Ahí está mi límite superior del agua. Como les dije, ustedes lo grafican mejor en su papelito cuando lo hagan en el cuaderno. Como son los límites del agua, vamos a intentar de que resalten. Los colocamos con una línea punteadita. El límite superior del agua. Listo. Ahora vamos a colocar el límite inferior del agua, que es 0,05. Eso es como si partiera en cero. Eso me da menos 1,1. Entonces el 1 está por acá. Sería por aquí. Entonces ahora trazamos la línea. Ahí está. Este es el límite inferior del agua. Ya tenemos listo nuestro diagrama de Purbeck. Para que los límites ponemos los reactantes arriba, o sea, el límite superior era O2 y los productos abajo, y el producto sería H2O. Lo mismo en el límite inferior.
Colocamos arriba los reactantes, que sería agua, y abajo el producto, que sería hidrógeno. Y ahí hemos concluido todo nuestro diagrama de Purbey. Lo voy a agrandar para que lo puedan visualizar mejor y corroborar en sus casas. Chicos, hemos finalizado el video del día de hoy, así que espero que les haya gustado mucho. Y si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Y me pueden donar por los canales de Patreon o Match directamente. Y si alguno necesita clases particulares, yo también realizo clases particulares, así que me contactan nomás.